Tenemos información de último momento. Detuvieron a una enfermera del hospital neonatal de Córdoba por la muerte de los bebés. Se trata de Brenda Agüero, tiene 27 años y fue apresada por orden del fiscal Raúl Garzón. Queda imputada, atención, por el delito de homicidio calificado reiterado y se la acusa formalmente por al menos dos muertes de bebés. En las próximas horas, la justicia podría imputar a la directora del hospital y a otros funcionarios públicos, ni más ni menos que por no haber controlado a una persona que se sospecha mató al menos dos bebés, pero claro, ¿por qué solo dos imputaciones? Si en el lapso de tiempo investigado son 13 y 5 las más sospechosas, porque el fiscal hasta ahora tiene dos autopsias. Ahora todos los bebés fallecieron de la misma manera. Y por supuesto, lo que ahora es la gran pregunta en esta investigación es cuál es el hilo conductor o el modus operandi que unificaría estas muertes y de alguna manera dirigiría la responsabilidad a esta mujer detenida. Luego de la detención de la enfermera, obviamente fuimos a hablar con el fiscal. Raúl Garzón esto nos dijo. El delito es calificado porque es el modo en que se le atribuye presumiblemente como habría sido los hechos, es a través de la aplicación de una sustancia que lo lleve a la muerte en principio. Bueno, podría confirmar. ¿Es la única detenida, fiscal? ¿Las otras personas imputadas no van a quedar detenidas, sino solamente imputadas? No, las otras no, porque además el delito no lo permite. Pero no es una figura menor y hace a la calidad de funcionarios públicos y sus deberes. ¿Se están realizando allanamientos en este momento, doctor, en distintos lugares? Se han realizado y pueden estar culminando algunos otros con la intención de procurar distintas medidas. Doctor, ¿se pudo determinar la causa de la muerte de los bebés? Bueno, justamente los bebés fallecieron, digamos, porque la sustancia que encontrada en su cuerpo es incompatible con la vida y llevó a que finalmente fallecieran. En el Vox Populi se dice hipopotasemia por exceso de el uso de potasio. ¿Es correcto? ¿Lo podemos afirmar finalmente? Es uno de los elementos que se ha estudiado y se van a continuar estudiando. Está esa hipótesis en cabal estudio. ¿Estaríamos hablando de 12 casos hasta el momento? Sí, 13. Se le imputa y se la detiene por dos hechos. ¿Es inminente las otras detenciones o por lo menos sigue la investigación en el curso de las otras tres vidas que se han perdido? Sigue la investigación más profunda por estas dos y por las restantes que fallecieron y como así también de todos los otros niñitos que no fallecieron y que, digamos, gracias a Dios y a la ciencia médica, sobrevivieron. Simplemente, ¿está siendo trasladada a Bauer esta persona? Va a ser trasladada al establecimiento de mujeres. Bueno, si ya la presunción de una mala praxis generaba horror, imagínense ahora que estamos ante una sospecha cierta de muertes en forma reiterada producidas por una persona con criaturas recién nacidas. La detenida es ella, Brenda Agüero, tiene 27 años. Está acusada de homicidio calificado reiterado. ¿Qué no dice el fiscal aún? Lo que se encontró en las criaturas, en las dos investigadas, es potasio e insulina. La hipótesis del fiscal es que Brenda Agüero inyectó a esos bebés potasio e insulina, inyecciones en momentos en los que distraía a las madres a quienes debía cuidar. Estamos de confirmarse, de probar el fiscal esta hipótesis ante una criminal sin antecedentes en nuestra historia. ¿Sería una asesina serial? Dios mío. De bebés. La aplicación de una sustancia incompatible con la vida de las criaturas, dijo el fiscal Garzón. Enseguida ampliamos.